This is a test of the emergency broadcast system. Ok, vamos a resolver el ejemplo 3. Dice, en uno de los juegos del rally que se realiza en el Instituto Santiago, ahora por la celebración del 65º aniversario de la fundación, Juan debe lanzar una pelota que debe caer en un recipiente que se encuentra a 15 metros de distancia del punto de lanzamiento. Si Juan lanza la pelota con una velocidad de 12.5 metros por segundo, a un ángulo de inclinación de 35 grados, ¿será que la pelota llegó al depósito? Bueno, entonces veamos. Aquí tenemos a Juan lanzando la pelota y dice que lo lanza con una velocidad inicial de 12.5 metros por segundo y que el ángulo de inclinación era de 35 grados. Bueno, entonces la idea de Juan al lanzar esa pelota era que cayera en el recipiente, ¿verdad? Entonces averiguaremos si qué pasó, si llegó o no llegó la pelota al recipiente. Para eso, entonces, necesitamos saber si recorrió los 15 metros. Entonces, sabemos que la distancia sobre el eje de X es igual a velocidad en X por tiempo. Bien, entonces necesitamos la velocidad en X y necesitamos tiempo, y solo tenemos esos dos datos. Entonces, lo primero que voy a hacer es calcular las componentes de ese vector. Ya conocemos que la componente en X de la velocidad va a ser igual a la velocidad en sí, que es 12.5, por el coseno del ángulo de 35 grados. Y la componente de la velocidad inicial en Y va a ser igual también a la velocidad inicial por el seno de 35 grados. Bien, vamos a resolver. Entonces ponemos 12.5 por el coseno de 35. Nos da 10.23 metros por segundo. Ahora 12.5 por el seno de 35. Tenemos 7.16 metros por segundo. Ok, entonces ya saben, ahora nos olvidamos de esa velocidad, de la velocidad inicial. Ahora usamos nada más las componentes que tenemos acá. Ahora ya tenemos la velocidad en X. Ahora el tiempo. Para calcular el tiempo, nosotros necesitamos el tiempo de vuelo, o sea, el tiempo que tarda la pelota en el aire. Entonces, para calcular ese tiempo de vuelo, necesito que calcular primero el tiempo que tarda en alcanzar la altura máxima. Entonces, ustedes saben que para eso necesitamos aquella ecuación, ¿verdad? Donde restamos a la velocidad final. En ese punto, la velocidad final en Y es igual a cero, menos la velocidad inicial de Y, que es igual a 7.16 metros por segundo. Y esto va dividido dentro de la gravedad, que en este caso es negativo 9.8 metros por segundo. Hacer esa operación, 0 menos 7.16 es 7.16. Al dividirlo esto negativo dentro de este negativo va a quedar positivo. Entonces es 7.16 dividido 9.8. Muy bien, entonces tenemos un tiempo de 0.73 segundos. Ok, ya tenemos la velocidad en X, ya tenemos el tiempo. Ahora vamos a calcular la distancia. Entonces, para calcular esa distancia va a ser igual, o el alcance que tiene la pelota, vamos a multiplicar la velocidad en X, que sería
10.23 por el tiempo, que es 0.73 no es el tiempo, ese tiempo es para alcanzar la altura máxima, necesitamos el tiempo de vuelo. Entonces, tiempo de vuelo va a ser igual a 0.73 por 2. Ese 0.73 por 2 nos da un tiempo de 1.46 segundos. Tiempo de vuelo 1.46 segundos. Muy bien. Entonces, la distancia va a ser igual a la velocidad en X, que es 10.23, por el tiempo de vuelo, que es igual a 1.46. Veamos la distancia entonces. 10.23 por 1.46 nos da una distancia de 14.93 metros. O sea, ya ustedes deciden si la pelota cayó en el punto indicado o le faltó algo. Gracias.